Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como pueden ver en el título del vídeo, les traigo mis regalitos de cumple, que es un vídeo que ha sido muy pedido por Instagram y bueno, por aquí, por algún comentario de YouTube también. Antes de comenzar con el vídeo, les dejo por aquí mi Instagram por si me quieren seguir, igual que se los dejo también en la cajita de información. Si les interesa, síganme porque por ahí estoy un poquito más activa, voy compartiendo cositas un poquito más en directo. Ahora mismo tengo un sorteo activo de una estancia para dos personas con coche para recorrerse la isla de La Gomera. Así que, no sé, está súper guay. Yo tuve la oportunidad de pasar hace una semanita una estancia allí de un par de noches también con Miguel y fue genial en una casa rural y está súper, súper guay. Así que bueno, tengo ese sorteo activo hasta el 5 de marzo, si no me equivoco. Así que sí, por si les interesa, se los dejo aquí en mi Instagram para que vayan a participar. Y bueno, este vídeo es el de mis regalitos de cumple. Pero tengo un montón de cositas porque aquí, o sea, el vídeo no va a ser muy largo porque no tengo muchas cosas que enseñarles, ahora les cuento. De todos modos, me he estado comprando cositas de ropa, que eso lo quiero hacer en un haul aparte. Si les apetece y les gustaría ver ese haul así de ropa, dejádmelo en los comentarios porque sé que no a todo el mundo le gusta ver como hauls muy seguidos. Entonces, como ya estoy haciendo este, no sé si vais a querer ver el otro próximamente o no. De todos modos, todavía después de este vídeo van a venir dos vlogs más de Lisboa, que pensaba que solamente sería uno más, pero se me quedaba muy largo. Así que al final van a ser dos partes más. En total, el vlog de Lisboa va a ser de tres partes. Así que nada, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Como les decía, son mis regalitos de cumple. Este año, al igual que casi en los últimos 3 años diría yo, no he tenido muchos regalos de cumple porque desde que perdí el miedo a volar, a viajar, lo que pido siempre de regalo por Reyes y por mi cumple, que es en febrero. Bueno, es el 10 de febrero, para quien no lo sepa, soy acuario y he cumplido 29 años, por si hay alguien que no me conoce. Siempre pido dinero. Si después lo típico que me dan dinero mis padres o mi familia y luego aparte me dan a lo mejor algún detalle o alguna cosita, pero siempre pido dinero porque me gusta viajar, entonces lo invierto en el viaje, en salir a comer o en gastármelo en comprarme algo por ahí o luego en comprarme algo de ropa o lo que sea. Bueno, ya no me enrollo más, lo prometo. Voy a empezar por lo que me regaló Miguel. Lo primero, no lo tengo aquí a mano porque lo tengo guardado en los altos de un armario que no es este de aquí, pero lo pudisteis ver en el vídeo anterior, ¿no? Que fue un haul, un vlog, sino en el anterior, que era el de la maleta de Lisboa, que se los voy a dejar de todos modos en la cajita de info por si alguien no lo ha visto y lo quiere ver y para que le eche un vistazo a la maleta. Era una maleta de viaje de mano, rosa, muy bonita, rosa metalizada, porque la mía se me había roto. Es súper bonita, de la tienda Mi Saco, así que por si a alguna le gusta o está buscando maletas, pues se los voy a dejar para que le echen un vistazo, es muy muy bonita. Y luego otra cosita que me regaló fue una joyita de María Pascual. A mí me encantan las joyitas, como podéis ver, o sea, tengo obsesión. Hace años no era como tan obsesionada, para los que me sigáis por aquí desde hace bastante tiempo, no era tan obsesionada con el tema de las joyitas, sí me gustaban, pero no tanto, pero ahora es que es una cosa exagerada, o sea, se me van los ojos a todo lo que sean pendientes, collares, anillos, me flipa todo. Entonces siempre en Reyes o en cumple me suele caer alguna cosita y yo de por sí ya también todo el año me voy comprando alguna cosita también. Así que bueno, les cuento que yo soy de Canarias y hasta hace poco, hasta hace antes de Navidad, no sabía que María Pascual enviaba a Canarias. Yo de María Pascual tenía antes solamente 3 cositas que las había comprado aquí en una tienda que antes trabajaba con María Pascual y vendía sus joyitas y nada, esa tienda cerró. Y yo pues ya me quedé como un par de años sin tener nunca nada más porque pensaba que no enviaban a Canarias. Y cuál fue mi sorpresa, que en noviembre me enteré que sí enviaban a Canarias y que encima no tenía gastos de envío. O sea que aparte me llega enseguida, desde ese momento he ampliado la colección a... pues no lo sé, antes solamente tenía 3 cosas de María Pascual y ahora no les sé ni decir porque me he vuelto loca. Pedí en unos descuentos que hubieron en noviembre, pedí en el Black Friday, en el Black Friday hice varios pedidos de hecho, luego ahora este regalito. Entonces bueno, como les digo, soy una loca de María Pascual. De María Pascual y de las joyitas en general. Y Miguel me regaló este collar de aquí que me parece súper bonito. Es un collar que yo tenía fichadísimo porque me parece súper bonito, es este de aquí. A ver si lo podéis ver bien. Es este de aquí que es pues dorado, como todas las cositas de María Pascual, y con todo el corazón lleno de piedritas, o sea, me parece ideal. Desde que lo tengo no me lo quito, menos para trabajar que no me lo pongo,
pero de resto no me lo quito. Hoy llevo estos dos, pero de verdad es raro que no me ponga este porque me flipa, me parece precioso. Y aparte me encanta que me lo haya regalado él porque es como un tipo así romántico, ¿no? De corazón y tal. Por cierto, casi se me olvida que Miguel también me regaló esta postalita. Es muy típico, o sea, yo tengo como cajas llenas de postales. Llevo en marzo hace 12 años que estamos juntos, así que se podrán imaginar las de postales que tengo de todo tipo. Esta es la que me ha dado este año por mi cumple, que me la dio justo estando en Lisboa, porque mi cumple cayó estando allí en Lisboa, entonces los regalitos me los dio antes. Bueno, los regalitos de Miguel fue la maleta, el collar y un bolso que me compró en Lisboa. Así que bueno, esta fue la tarjetita que me parece súper bonita. Y en Lisboa, como pudisteis ver en el vlog anterior, me compró Miguel. Estamos casados, para quien no lo sepa. Entonces, yo hay veces que digo me compró, me compré, me... La cuenta es común, es conjunta, o sea, el dinero es de los dos. Lo que pasa que yo hay veces que digo me compré, etcétera. Pero en este caso, que mi cumpleaños, es un regalo de cumpleaños, me lo compró él. Pero evidentemente es que la cuenta es conjunta, el dinero sale de la misma cuenta. Así que bueno, me compró un bolsito de Maje, de Maje, que es como realmente se pronuncia. Aquí tengo la bolsita. Y yo les puse como unas encuestas en Instagram para que me ayudarais a decidir, porque sabía que me quería comprar algún bolsito allí en Lisboa. Y estaba dudosa entre varios. Finalmente me decanté por este porque no tengo ninguno del estilo. Realmente iba casi 100% buscando un bolso negro, porque de los negros que tengo ninguno me encaja como 100% en mis looks diarios o en los looks en los que necesito llevar bolso negro. Ya sabes que me encantan los bolsos mini, pequeñitos, lo más pequeñito posible. Y el que tengo negro pequeñito es uno de Furla, que por la forma que tiene y por ser de cadena, lo hace como muy elegante. Entonces, si yo voy vestida con una blazer, una cosa así, y encima le pongo un bolso que parece como más elegante, pues ya rompe el efecto que yo quiero. Entonces, quería un bolso que no fu que fuera un poquito más como casual. Así que al final, tal y como puse en las encuestas, me decanté por uno de los que tenía yo ahí en mente. Me decanté por el Mini M, que es un bolso emblemático de la marca, pero en el tamaño mini, porque como les digo, me encantan los bolsos pequeñitos. El grande lo encontraba como demasiado grande para mí, para como a mí me gusta, que es ponerme los bolsos en bandolera y que me queden, no aquí arriba, pero que me queden aquí como súper cortitos. Entonces el grande lo veía demasiado. Relación diferencia de precio, merece la pena más el grande, porque por poquito dinero tienes el grande, pero no era lo que yo quería. El grande no sé cuánto cuesta, pero es menos de 300 y este me costó 215, si no me equivoco. Entonces ya les digo que por un poco más tienes el grande. Lo que pasa que no era lo que yo estaba buscando, pero si estáis entre uno o el otro y sois de guardar muchas cosas en el bolso, pues mejor tirar por el otro que por poco pues os lleváis el grande. Ya les digo, me encanta cómo queda. O sea, a la medida me parece que me queda perfecto, a la medida que quiero, de hecho, y aún así lo puedo hacer un poquito más corto, pero ahora es que no podéis ver cómo queda, pero es que, bueno, lo tengo sin estrenar ni nada, pero es que me parece súper cookie, súper mono, súper gracioso. Y aparte, o sea, trae esta bandolera y aparte trae esta cadena que está súper bien, tanto para dejarle la cadena colgando, por ejemplo, y llevarlo de bandolera y con la cadena colgando, o quitarle la bandolera y dejarle solo la cadena y llevarlo como más tipo así al hombro. A ver si se los puedo enseñar un poco bien. Tipo así. Que no creo que así me lo ponga nunca, la verdad, no me cuadra, no me convence mucho. Pero sí, estoy súper encantada con la elección que hice, me gusta un montón y creo que le voy a sacar bastante partido. Vale, y otras dos cositas que me regaló Miguel son de maquillaje y son de NARS y son estas dos cositas de aquí. Es, por un lado, el corrector en tamaño pequeño, no me sé el nombre. No me sé el nombre, creo que se llamaba Radiance Creamy Concealer, no estoy muy segura, lo tuve hace años y estoy como intentando probar un nuevo corrector porque el de Rare Beauty, que es mi favorito, aquí en Tenerife no lo consigo y en Lisboa no lo conseguí. Y estoy usando como un corrector que no me termina de encantar, lo estoy como gastando
y estoy viendo a ver cuál me vuelvo a comprar. Entonces, bueno, Miguel me regaló este porque yo quería volver a probar este de NARS, pero en tamaño pequeño por si acaso no me encantara. Y menos mal que es en tamaño pequeño porque he de decir que no me encanta. Así que nada, lo usaré, lo gastaré y para ir de viaje pues está genial porque es pequeñito, pero no me encanta. O sea, aún así prefiero seguir usando el que estoy usando ahora mismo, que es de Bare Minerals, que es el que llevo puesto hoy. Y otra cosa que sí me está gustando, aunque tampoco para tirar cohetes, es la máscara de pestañas esta de NARS, la Climax, la roja, que está bien, pero que es que la máscara de pestañas de Sephora, la Size Up, que es la que yo llevo, es 3000 veces mejor y más barata. Así que bueno, yo se los dejo ahí el dato. De todos modos son cositas que ya les digo que estoy usando y que esto también para ir de viaje y de escapadas y de fin de semana y tal, pues viene genial. O para llevar incluso en el neceser del bolso y tal, pues viene muy bien. Pero tengo como versiones que me gustan más. Y la máscara me gusta, la voy a seguir probando porque siempre las máscaras al principio no son como 100% mi favorita. Tienen que pasar unos días después de abierta para que ya vaya cogiendo el truquillo, me adapte a la máscara de pestañas y tal. Pero bueno, de momento esto sí me gusta y esto no repetiría con él. Y otra cosita que me regaló Miguel estando en Lisboa es un anillo. Es un anillito de esta marca, que esto estaba en la calle, en la Rua Augusta. Y me lo compró el día de mi cumpleaños. O sea que es súper especial. No lo he estrenado porque no quería que se me estropeara con los desinfectantes porque es barato. O sea, esto es de, creo que es plata bañado en oro o acero bañado en oro o algo así. No estoy muy segura, pero costo barato como para, quiero decir, no es de una marca así súper buena ni nada. Entonces me da miedo que se me estropee fácilmente. Lo quiero tener un poquito así, pues ya sabes que me encanta cuidar mis cosas. Así que bueno, esta es la marca, en la Rua Augusta, por si alguien va a Lisboa o lo que sé que hay bastantes seguidoras mías que van a ir en breve a Lisboa. Y el anillo que, bueno, era una tienda toda de joyitas y tenía preciosidades, pero el anillo que escogimos para mí fue este de la lunita y la estrella. Escogí este porque yo quería un anillito para este dedo y este es ajustable, porque toda la talla pequeña me quedaba grande en este dedo. Entonces tuve que coger uno que fuera ajustable y este la verdad es que me encantó. Me parece como además súper místico, así con la lunita. La lunita tiene piedritas, no sé si se ve, y luego tiene la estrellita y me parece súper mono. Y si me queda grande, pues sí, porque ay, yo qué sé, porque el dedo se me pone un poco más flaco o lo que sea, pues me lo puedo estrechar. ¿Que tengo ese día el dedo un poquito más gordo? Pues se puede volver a poner en su sitio. Así que me encantó, me lo voy a dejar puesto. Y por cierto, la chica de Mash fue súper simpática porque, bueno, me hizo ficha de cliente que yo no tenía porque aquí en Tenerife no hay. Y me regaló esta pulserita por hacerme la ficha. Trae un corazón, el símbolo de Mash y otro corazón y otro símbolo y así. Súper mona con su saquito y todo. Más simpática la chica. Vale, ahora voy a seguir por, bueno, lo que me regalaron mis padres. ¿Qué mis padres me regalaron? Mis padres me regalaron, tengo por aquí las tarjetitas, que ahora mismo no sé cuál es, porque tengo dos, tengo la de mis padres y la de mi abuela. Esta es... ¡Ay! Tengo el dinero aquí de mi abuela. Pensaba que me lo había llevado a Lisboa y no. ¡Ay, no me caerá la misma breva! No. Bueno, esta es la tarjetita de mis padres, que es súper bonita, y lo que pone dentro es aún más precioso. Y me regalaron dinero y aparte me regalaron otras cositas. Y esta es la tarjetita de mi abuela, que se me había quedado el dinero dentro porque no sé por qué, no me di cuenta que estaba el dinero aquí dentro. Así que bueno, mira qué alegría, pues, para irme de compras. Y entonces mis padres me regalaron unas cositas de ropa para el gym que tengo que cambiar porque no me quedó del todo bien, porque yo soy muy maniática con los cuellos de los tops, de las camisas y todo eso, entonces lo tengo que cambiar. Y me regalaron también este abrigo básico negro de Zara, que es el que llevé al final a Lisboa, que es verdad que yo tengo un abrigo negro con botones dorados de mango que me costó súper bien porque me lo compré a mitad de precio en la cuarentena y está súper súper bien, pero no es como muy ancho como para ponérmelo con jerseys gorditos, no me quedan muy bien. Entonces, bueno, necesitaba como uno así tipo blazer abrigo
Y mis padres me regalaron este de aquí, que es largo y la verdad es que está súper bien. No es largo hasta el tobillo, es largo por debajo de la rodilla. Lo pudisteis ver también en el vlog anterior y si no, en los siguientes vlogs lo vais a ver. No me lo quité en todo el viaje, la verdad es que abriga súper bien y me gustaba, en plan tipo, me parecía que quedaba favorecedor y creo que lo había en más colores. Y otra cosa que me regalaron mis padres fue esto de aquí, que fui yo a Zara a comprármelo porque lo vi y me encantó. Es este jersey que me lo llevé también a Lisboa. He subido alguna fotito en Instagram, de hecho. Y es este jersey de aquí, de Zara también. Es así como medio crop, con el cuello alto. Es súper gordito, súper abrigadito y el color es precioso. Y encima estaba en special price y costó 12,99. Lo compartí por historias el mismo día que me lo compré y ese mismo día se agotó. No estoy diciendo yo que yo haya agotado el jersey por compartirlo, pero da la casualidad que justamente se agotó ese día. Así que bueno, ahora mismo no sé si lo habrán vuelto a reponer o no, pero la verdad es que me parece ideal y de precio estaba que te mueres, porque valía 26 y costó 13. Y bueno, pues como les digo, mis padres me regalaron dinero, la ropa del gym, que lo tengo que cambiar, y me regalaron dinero que disfruté en el viaje y que si me compro cosas como esta rebequita, que por cierto la estoy estrenando, pues son con dinero de mi cumple y tal. Pero eso ya les digo, si queréis ver un haul de ropa, de lo que hay ahora mismo en tiendas, que me estoy comprando nueva colección y tal, decídmelo en los comentarios y os lo hago. Vale, vamos con cositas que me compré en Lisboa, autorregalo de cumple. Me compré una cartera en Louis Vuitton. Aquí tengo la bolsita. Les voy a enseñar. Yo tengo varias carteras porque soy una loca de los bolsos y las carteras y tengo varias carteras. Mi primera cartera así como de firma, o sea, sin ser Michael Kors ni nada de eso, fue una cartera de Prada, que la tengo ahí, es nude, es beige, así súper bonita, pero es verdad que es un color con el que hay que tener cuidado y es una cartera como más, es pequeña, pero es gordita. Después de esa, me compré, cuando me compré el Speedy en Madrid, me compré también esta cartera, que si no me equivoco es el Victorine Wallet. Lo hay en varios colores. Este es el fucsia, el del botón fucsia y el fondo fucsia también. Y me lo personalizaron con las iniciales. Y bueno, tiene alguna moneda, pero ahora mismo está vacía. Bueno, trae para billetes, tarjetas y para monedas. Ahora mismo está vacía y se ve súper finita. Pero esto, desde que se llena de monedas y se llena de billetes, pues se pone como súper gorda. Entonces al final, como les digo, yo utilizo muchos bolsos pequeñitos porque me encantan y se me hacía muy grande para esos bolsos. Entonces, ¿qué hice? Pues en septiembre de 2019, que estuve en Madrid viendo el musical del Rey León, me compré un tarjetero porque dije, bueno, pues como casi siempre yo pago con tarjeta y tal, pues me voy a comprar un tarjetero que me va a venir genial para todos los bolsitos pequeños. Y me compré este tarjetero de Saint Laurent, que es el que vengo usando hasta ahora que me he comprado una nueva cartera. Lo recomiendo muchísimo. Tiene más de 2 años y está perfecto. O sea, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que sí pago con efectivo. ¿Por qué? Porque hay sitios en los que tengo que pagar con efectivo sí o sí. Con lo cual, tengo que ir al cajero, sacar 20 euros, pagar 7 euros con efectivo y que me sobra dinero y me lo dan en monedas y luego están las monedillas ahí por el bolso, que no me gusta porque es súper antihigiénico y sobre todo ahora con tema COVID, bueno, sobre todo no, me refiero que pues que ahora estamos como un poquito más conscientes en este tema, con el tema COVID y tal, y como que en un bolso así de pequeño, donde va el labial, el móvil, las gafas de sol, etcétera, y todo eso, no me apetece que estén las monedas tiradas por ahí. Total, que quería como una carterita tipo monedero, que fuera más pequeña que esta, que tuviera para monedas y tal. Entonces fui a Louis Vuitton porque Louis Vuitton es de mis marcas así de firma, es mi marca favorita. Así que me compré una carterita ahí, que bueno, esta es la cajita que me dieron y me lo pusieron súper mono con un lacito y tal, pero no grabé tipo unboxing ni nada de eso porque vamos a ver, es una cartera. Y la carterita que me compré es esta de aquí. Este es el modelo Zippy, Zippy, en pequeño, porque luego está esta típica, pero la alargada. Entonces, este es el modelo que yo me compré. Puede parecer que son del mismo tamaño, pero no. Ya lo vais a ver. No sé si se puede ver, pero bueno, le sobra por un ladito y le sobra también por arriba. Y esta no va a estar nunca más gorda que lo que está ahora, que tiene monedas y todo. Y esta, como les digo, sí engorda bastante. Entonces, pues,
se nota la diferencia. Entonces necesitaba una cosita así, una cosita pequeñita que me quepan todos los bolsos, que a lo mejor en el de Jacquemus no me cabe y tengo que usar el tarjetero de Saint Laurent, no me importa, pero poder tener esto para casi todos mis bolsos. Entonces, bueno, este está genial, este trae la cremallerita así dorada y es tal que así. Es tal que así. Tiene este bolsillito aquí en el medio, que aquí es donde tengo la tarjeta. Lo que pasa es que ahora mismo la tenía fuera porque estaba haciendo una compra online y la tenía fuera. Pero bueno, me cabe ahí para las monedas, tiene aquí para varias tarjetas y luego aquí otro. El de la tarjeta del medio, como les digo, para varias tarjetas aquí. Y luego si tengo algún billetillo, pues también lo pongo por ahí. Así que me resolvió de bastante. Y esto es un autorregalo que yo me hice de cumpleaños. Más cositas así que me haya comprado en Lisboa. Me compré este libro que me hace muchísima ilusión porque, como comentaba en el blog ese, yo veo desde hace muchos años vídeos de chicas brasileñas que hablan portugués, obviamente. Es verdad que el acento me gusta 3.000 veces más el acento de Brasil que el acento de Portugal. Bueno, 3.000 veces más tampoco, a ver. Me gusta mucho más el acento de Brasil que el acento de Portugal. Pero al final el idioma es el mismo y me apetecía muchísimo leer un libro en portugués. No lo hablo con fluidez, o sea, no lo hablo en plan hablado así muy bien, pero lo entiendo todo y puedo, aunque me ponga nerviosa a lo mejor, puedo hablarlo. Pero lo entiendo todo, menos a lo mejor alguna palabra que sea muy rara, que entonces la tendré que buscar en el diccionario y la apunto, pero de normal lo entiendo todo, tanto escrito como si lo escucho. Entonces, que no es muy difícil tampoco porque es un idioma bastante similar al español. Entonces, bueno, me compré este libro en la librería Bertrand, que es la librería más antigua del mundo. Me compré este libro que es El poder de la luna nueva, que es de Marie Kondo. Y es el método Keiko, que te ayuda a transformar tus sueños en realidad. Y entonces, no sé, me pareció un libro como muy místico. Te dice aquí, el secreto para conseguir el éxito, la felicidad y la bendición del universo. Así que nada, me pareció lo típico, un libro muy místico, que me apetecía mucho leérmelo, que además me parece un libro sencillo para leer en portugués, es decir, en un idioma que no es el tuyo nativo, porque no me iba a comprar ahí un libro súper difícil de leer, que a lo mejor sí que se me hace más denso, y en otro idioma se me hace más complicado. Así que nada, tengo muchísimas ganas de leérmelo, y me hacía muchísima ilusión, y además me pusieron aquí el sello de la librería, de que este libro fue comprado en la librería más antigua del mundo. Y otra cosa que me compré en la librería es esta libretita, porque yo, si hay una manía que tengo, es traerme libretas y postales de todos los sitios a los que voy. Bueno, de todos los sitios no, porque a ver, de Italia creo que no me traje ninguna libreta ni nada, pero bueno, desde que fui a París en 2020, que me traje una libretita de París, es como que he cogido esa manía y necesito traerme una libretita de los sitios así de fuera de España a los que voy. Me compré esta libretita con típicos azulejos que me pareció súper bonita, tiene hasta marcador y me pusieron también el sello, así que guay, punto a favor. Y para que veáis que no miento, que soy una obsesionada, estas son solo algunas, pero tengo miles de libretas. Esta es la que les digo que me traje de París en 2020, pero ahora que fui en septiembre de 2021 me traje esta también de una librería muy chula. Luego me traje esta también, más chiquitita, que me parece preciosa, que esta la compré en Galerías Lafayette. Y bueno, esta que es la que me acabo de traer ahora de Lisboa. Y eso, y tengo miles de libretas, pero estas son como las más especiales. Más cositas así que traje de Lisboa, traje esta taza de aquí, porque ya sabéis que, bueno, Lisboa, cerámica. Me compré esta taza en una tienda de cerámica al peso, pero también tenían cosas que tenían precio único, que no era por el peso. Esta en concreto era de precio único, me costó 8 euros. Y la verdad es que me encantó, me pareció súper bonita, súper amplia, súper grande. Y la forma de la taza me encantó. Y desde que volví, estoy desayunando en esta taza todos los días. Bueno, obviamente también trajimos imanes de Lisboa, traje tres. Dos de Lisboa y uno de Sintra. Porque traje como uno súper mono así, que se lo traje también a nuestras familias y tal. Luego el típico del tranvía amarillito, ese lo trajimos solo para nosotros, y luego uno en Sintra, que dijimos, venga, ya que fuimos a Sintra, vamos a traer también un imán de aquí, y eso. Y luego así también de tontería, así, por enseñárselos, que soy una loca también de las postales, traje dos,
traje esta, que me pareció muy sencilla pero chula. Y luego esta, más típica, en plan postal. Esto sí que de, sí o sí, siempre desde que, o sea, tradición postal, siempre de todos los sitios a los que vamos. Postal, imanes y tazas. Luego también en el LX Factory fuimos un domingo y tenían como una especie de mercadillo allí con todo, eran cositas de joyitas y de ropa y tal, pero también de joyitas sobre todo. Y encontré este sitio que se llama Laranja a los Cubos, este de aquí, y que tiene su propio local. Así que bueno, por si van a Lisboa, está guay. Y me compré esta pulserita, porque a mí me encantan este tipo de pulseritas, y se las voy a enseñar porque es muy finita, me parece muy mona. A ver. Es esta pulserita de aquí, que me pareció súper bonita, así en lila con la perlita. Me encantan este tipo de pulseritas y me quería traer también este, como este recuerdito. Y creo que no se me olvida nada de Lisboa. O sea, creo que... Ah, sí. Bueno, pasé por Rituals porque quería una crema de manos porque no me había llevado la mía. Y aproveché y me compré la de Ritual of Karma, que es mi olor favorito. Solo que aquí en Tenerife solamente tienen sets de este olor. Y siempre en el set está lo mismo. En plan, el aceite, el exfoliante y el gel de ducha. Y yo quería la crema de manos, quería otro tipo de cosas. No me podía traer muchas cosas porque traía maleta de mano. Y porque, bueno, pues porque por el tema de los líquidos, que no podía ser superior a 100 mililitros. Y también por el espacio, que tampoco tenía mucho espacio. Así que bueno, me traje la crema porque ya que me tenía que comprar una, me compré esta de este olor, que esta de otro olor que me vino en el calendario de Adviento me flipa, es la que utilizo todos los días. Y luego me compré también el mini splash de este, del mismo olor. Y luego también, esto se los enseño porque es de Pull&Bear y me parece súper mono, y son estos coleteritos de aquí, costó $6.99 y vienen 6. Y me parecen súper monos porque son los típicos que no te hacen mucho daño en el pelo, que no te los estropean o no te lo parten. Y viene así todo mono para primavera, con estos colores pastel y con flores. Viene en lila, en verde, en mostacita, o sea, amarillito así, este tipo como de amarillito más clarito, rosa palo y azul celeste. Y me parecieron, no me digáis que no, súper bonitos. Y ya por último, no me enrollo más y les voy a enseñar una cosita que me regalaron las chicas de Nahua. Que ya sabéis, bueno, no sé si por aquí al final se los llegué a enseñar porque tenía un vídeo preparado, pero al final ese vídeo nunca llegó a ver la luz. Y en ese vídeo era un vídeo de favoritos, y en ese vídeo les estaba enseñando un bolso que ellas me habían regalado. Pero bueno, por Instagram 100% se los enseñé. Y de todos modos, si no, también dentro de poco quiero subir un vídeo de favoritos y se los voy a enseñar porque me encanta. Entonces las chicas me regalaron esto, que es... ¡qué bien huele! No me había dado cuenta que huele tan bien. Una marquita que está súper concienciada con el medio ambiente. Todos los bolsos, fundas de portátil, todas las cosas que hacen, los hacen a través de botellas de plástico recicladas. Y la verdad es que hacen auténticas maravillas. Todos los productos son personalizados, la personalización no te cuesta nada, nada extra, o sea, va incluido como dentro de lo que pagas por el artículo. Y bueno, esta es su nueva incorporación a la colección, a la familia. Y me lo han enviado, me ha hecho muchísima ilusión porque me encanta y aparte lo considero como regalito de cumple. Y nada, desde aquí, por si me están viendo, les mando un besote enorme a Begoña y a Mónica, que son un encanto y que de verdad que muchísimas gracias por contar conmigo en enviarme vuestras cositas para que yo les dé uso y les dé vida. Así que nada, bueno, siempre lo mandan todo súper mono con su fundita y todo guardapolvo. Ya les digo, tengo un bolso también de ellas y... Y 100% por Instagram se los enseñé, pero al final es verdad que ese vídeo nunca lo llegué a subir. De hecho lo tengo, pero lo tengo en oculto porque nunca lo publiqué. Pero bueno, dentro de poco les hago un favorito nuevo. Y bueno, me enviaron su nueva incorporación, que no me digáis que no es precioso, en este color azul. Que si me conocéis desde hace tiempo sabéis que el azul le ha ganado bastante terreno al rosa y que... El rosa siempre será mi color favorito, pero el azul es el siguiente color favorito. Y me lo enviaron, como veis, bueno, aquí está la marca, Nahua, y aquí están mis iniciales, está personalizado, y es típico bolsito para llevar el móvil, bueno, puedes llevar lo que quieras, porque además, encima es súper, súper espacioso. Mirad, ahí está la marquita también, y cabe el móvil, las llaves, el labial,
Bueno, aparte que este tipo de bolsitos ahora se utiliza muchísimo así también para no llevar gran cosa, pues me encanta. Y aparte me encanta el tipo de bolsito que tiene, la combinación del tejido, como la piel de esta parte de aquí y luego la correa más tipo sport, más casual. Y me encanta que sea regulable, con lo cual me lo puedo poner súper cortito, que es como a mí me gusta llevar las cositas. Y me parece que queda ideal, o sea, ideal. Les voy a dejar, aparte de su Instagram por aquí, en la cajita de información también les voy a dejar el link para que le echéis un vistazo. Tiene bolsos, neceseres, estos bolsitos de ahora que es lo nuevo, llaveros, fundas de portátil, o sea, tienen auténticas maravillas y además, como les digo, súper concienciadas con el medio ambiente. Así que nada, yo diría que no se me queda por enseñarles nada. Espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden si quieren ver el haul o les parece de momento como mucho haul junto. Bueno, me lo dejáis en los comentarios, que es lo que queréis que hagamos. De pronto me voy a ir, de momento me voy a ir de compras con el dinero de mi abuela, que lo acabo de ver ahí en la felicitación de cumple. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que celebré mi cumple, no lo celebré, pero... compramos, encargamos una tarta, hicimos una comida solo con mis padres, mi abuela, Miguel y yo el día, 2 días antes de irnos de viaje. Y entonces, claro, lo guardé y luego se me olvidó que no lo había sacado ni nada y se me olvidó. Así que, bueno, nada, chicas, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, espero que le deis a me gusta. En la cajita de información les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos el próximo finde con un nuevo vídeo. ¡Chao!